Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vidi, estamos en otro capítulo más del Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar de las dos armas que van a venir nuevas, la 2.7 y precisamente son las dos armas que va a poder usar nuestra amiga Yelan para aquellos que la vayan a sacar y tengan alguna duda todavía de qué arma pueden sacar. Si bien tenemos en la parte de aquí arriba, en la parte de atrás, tenemos el arma principal que ha desarrollado MiHoYo para que obviamente Yelan saque su máximo potencial y encima es un arma que va a ir acorde a su vestimenta. También tenemos esta otra arma que tiene del otro lado, que parece ser que es una arma de evento que vamos a tener, que ya expliqué en el resumen. Si no sabe de qué resumen estoy hablando, en la parte de arriba y en la parte de abajo les voy a dejar, como siempre, o en el canal tenemos un video donde dice resumen de la 2.7, donde hablo precisamente de estos eventos y de estas cosas llamativas que van a aparecer en el canal. Bueno, volviendo a las armas chicos, tenemos las armas que puede usar Yelan y algunas que no. Recuerden que esto solamente es habladurías porque todavía no han salido estas armas, pero sí que hay otras armas que se han probado ya en el juego y que precisamente van a funcionar muy bien con este personaje, y sobre todo una que voy a hacer mención, que es la elegía del fin, que precisamente es la que mayormente va a usar la gente para ponérsela a Yelan y le va a sacar el mayor provecho al personaje. Bien, dicho lo anterior, vámonos a hablar sobre las armas y qué es lo que nos trae MiHoYo en estas armas y qué es lo bueno o malo que va a salir de él. Vamos para allá. Bien chicos, vamos a ver lo que es el arma, la principal arma de Yelan, y pues obviamente vamos a hablar sobre esta arma. ¿Qué es la especial de esta arma del Aqua Simulacra? Primero que nada, es un arco, su descripción dice que es un arco largo de un brillo imprevisible cambiante. Al recibir el reflejo de una luz, adquiere un color azulado, o sea que va a cambiar parecer de color. ¿Qué es lo que hace realmente especial a esta arma? Bueno, es un arma que tiene un ataque de 542 de daño y va a tener un daño crítico del 88.2. Sí, escuchó bien, de 88.2 de daño crítico. Con lo cual, pues bueno, va a estar bastante bien el arma y le va a servir muy bien a Yelan. ¿Qué es lo que hace realmente imponente a este arco con referencia a otro? Para empezar, su daño crítico tan elevado y su habilidad secundaria, la cual dice que vas a aumentar en el rango 1, vas a aumentar 16% de vida, y cuando haya algún enemigo cerca, el daño del personaje que lleva esta arma equipado aumenta en un 20%, con lo cual Yelan va a estar metiendo mucho daño con su ultimate, y además la mejora de vida va a ayudar a que también Yelan meta más daño. Recuerden que Yelan, y esto cuando salga el personaje les hablaré más de ello, el personaje como tal se buildea a través de vida, con lo cual va a permitir hacer mucho más daño a través de la vida, y a lo largo del tiempo, mientras esté aplicada su habilidad, a mayor vida tenga, más daño va a hacer el personaje. Este efecto también se puede activar cuando dicho personaje esté en uso o cuando está fuera del equipo, perdón, cuando está fuera de uso y está dentro del equipo pero no en combate, con lo cual el arco pues va a estar bastante bien. Bien, de ahí tenemos el arco del renacimiento del crepúsculo chicos, el cual considero que va a ser el arco que vamos a usar la mayoría de los free to play, incluyéndome si en el futuro saco a Yelan. Este arco pues básicamente es un preciado arco de plata con una centellante gema arremoral incrustada. ¿Qué es lo que hace tan bueno este arco? Primero que nada, es un arco de un ataque más elevado que el arco que vimos anteriormente, que es de 565, y tiene una recarga de energía de 30.6. tú me dirás, bueno, ¿para qué quiero recarga en Yelan si realmente es la vida? Bueno, ya te cuento, Yelan es un personaje que la mayoría de la gente la va a usar como soporte, por lo cual de cierta manera vamos a necesitar lo que es vida, recarga de energía y algo de problema y daño crítico. Si bien vamos a perder ese 88% de daño crítico con Yelan, porque no vamos a tener el arma de 5 estrellas, seamos sinceros, la mayoría no la vamos a sacar, no porque sea mala, sino porque cuesta mucho dinero, a menos que seas ballena o pescadito o tengas plata para meter. Bien, ¿qué es lo que hace realmente imponente esta arma? Primero que nada, es un arma que vamos a poder refinar hasta rango 5, con lo cual vamos a poder sacarle bastante provecho si hacemos el evento en el cual va a salir. Esta arma, además de eso, nos va a permitir subir su refinamiento, y el cual nos va a otorgar 3 estados, los cuales vienen uno detrás de otro y se van a activar cada 7 segundos. Estos estados consisten en permitirle a Yelan que aumente su daño durante, en cada estado va a aumentar su daño en el primer estado en 12%, el daño lo va a aumentar en 20% en el segundo estado, y en el tercer estado lo va a aumentar en 28%. Si bien del estado 2 al estado 3 no es mucho daño, sigue siendo un arco que va a meter mucho daño al final y no vamos a necesitar tanto daño crítico, con lo cual vamos a estar compensando un poquito eso. Recuerden que aún con eso, el daño crítico siempre va a ser mejor sobre los otros estatus. Bien,
esto no se va a activar de golpe como tal. Vas a tener que esperar 7 segundos para que se active la habilidad del personaje y esta, la habilidad del arco, y puedas obviamente obtener ese bono de daño. ¿Qué pasa entonces si saco al personaje, por ejemplo a Yelan, lo saco del campo, se me va a reiniciar? No, como tal, hasta ahorita el arco no menciona en su descrito que vayas a poder perder ese daño. Aún estando fuera del campo de batalla y estando dentro del equipo, vas a poder obtener ese bono cada 7 segundos. Lo cual quiere decir que la ultimate de Yelan nos dura aproximadamente 14 segundos, con lo cual, si nosotros sacamos cuenta, perdón, 15 segundos. Con lo tal, si nosotros sacamos cuenta, esos 14 segundos entran dentro de los del daño medio del arco. Con lo cual vas a poder obtener un 20% durante el transcurso del ultimate en los últimos 2 segundos. Y además de eso, mientras estés en el equipo y la rotación, vas a poder llegar a los 28% de daño que estará dando este arco si lo tienes a refinamiento 5, con lo cual está bastante bien y me parece una chulada para segunda opción. Independientemente de esas opciones, chicos, vamos a tener otras más, como puedan ser como puede ser en la elegía del fin, que es un arco bastante bueno, que ya sabemos que nos da 20% más de daño a los compañeros que están en el equipo. Esto básicamente es como un set de nobleza, por lo cual está bastante bien, y es un arco que fácilmente, bueno, no fácilmente, que ya muchos tendrán si es que la sacaron algunos de los banners anteriores, por lo cual está bastante bien este arco de la elegía para poder sacarlo. Otro arco que nos puede servir es el Skyward, el cual pues básicamente es un arco que va a aumentar la probabilidad de crítico y el daño crítico en un 20%, perdón, el daño crítico en un 20%, y el crítica pues lo tiene como estatus secundario. Además de que nos va a dar un daño físico de 125%, que si bien no es la gran cosa, porque Yelan no hace daño físico, sino va a ser, la mayoría lo va a hacer de daño soporte de agua, por lo cual pues bueno, no vamos a necesitar tanto ese potencial. Pero bueno, chicos, estas son las armas que va a usar Yelan. Si usted se pregunta si el arco de Yelan podrá usarse en otros personajes, por ahorita el arco de Yelan, como bien sabemos, es un arco que fue diseñado para ella. No se ha probado probablemente con otros personajes, puesto que en la página que usted está viendo ahorita, que es la página que uso siempre para sacar mi información, pues bueno, no solamente tienen recomendado a Yelan. Considero que por sus grandes habilidades y dotes, como ya mencioné hace un momento, que va a poder permitir incrementar la vida y va a tener... incrementar el daño un 20% más el 88% de daño crítico, puede ser que lo puedan llevar personajes como pudiera ser la Coco Cabra, como pudieran ser aquellos como Yoimiya, incluyendo, podría ser, ¿por qué no? Pero bueno, son ideas que todavía se tienen que probar, y pues bueno, es lo que hay sobre ese arco. Ahora, con respecto al otro arco que acabo de mencionar, que es el Fading, que es el arco secundario, este que está de desvanecimiento de crepúsculo, que en inglés se llama Fading Twilight, pues tenemos una lista de personajes recomendados que se van a poder usar con ese arco, como pueden ser Venti, Yelan, que ya lo había mencionado, Ganyu, que también, aunque no lo crean, no va a poder usar Ganyu si la queremos soporte. Sí, suena raro, pero también se puede usar de soporte, lo he usado y es bastante aceptable inclusive usarla con Ayaka. Y por último, aunque parezca raro, tenemos a Amber. Siempre y cuando la tenga usted C6, va a poder usar el arco y sacarle provecho, porque recuerden que Amber en la C6 tira su ultimate, del cual nos da, si no me equivoco, 15% más de velocidad y 15% más de daño cuando estamos debajo de ese ultimate, con lo cual está aprovechando bastante bien también este arco. Así que, chicos, llegamos a lo último de este video. Espero les haya gustado. Yo soy Mir, me despido, no sé, antes de decirles muchísimas gracias por haber visto el video. Nos vemos hasta la próxima. Saludos a su princesa, echen muchas ganas y bye. Por cierto, si ha llegado hasta aquí, escriba hashtag el dragón chistoso. Nos vemos hasta la próxima.